Hola a todos y a todas, soy Borja Iborra Navarro, soy concejal de Podemos aquí en Muchamel y tengo 31 años, soy vecino de Muchamel desde siempre y toda mi familia también. Muchos me conoceréis, otros no, así que este vídeo pues va a servir un poco para conocerme mejor. ¿Un adjetivo para definirte? Perseverante. ¿Qué querías ser de pequeño? Notario. ¿Tenías algún juguete preferido en la infancia? En la infancia y ahora, el Scalestri. ¿Tenías una serie de dibujos preferida? Como muchos de nosotros, Dragon Ball, creo yo. ¿Comida preferida? Pues la olleta en canut, que se hace en mi casa. ¿Con qué bebida la acompañas? Pues quien me conoce sabe que no tomo alcohol, así que con agua. ¿Eres más de fruta o de dulces? Depende del momento. Y pues dinos, ¿cuál es tu fruta favorita? Pues la sandía, es lo que más en verano, es lo mejor. ¿Un restaurante que me recomendarías que no sea de Muchamel? Pues La Mari en Alicante. ¿Con qué persona irías a cenar? Pues iría con mi amigo Carlos Aracil. ¿Tu signo del zodíaco? Géminis. ¿Tienes un número favorito? Sí, el número 3. ¿Una ciudad para vivir que no sea Muchamel? Pues no me lo planteaba, así que no sé qué decirte, me quedaría en Muchamel. ¿Eres más de playa o de montaña? Montaña. ¿Un lugar para ir de vacaciones? Euskadi. ¿Lugar preferido de Muchamel? El Collao. ¿Tienes un animal preferido? Pues será muy típico, así que el perro. ¿Algún hobby? La natación. ¿Un libro? Últimamente no he leído mucho nuevos, pero ahora durante la cuarentena he leído Un camino para recordar, creo que era, y está muy bien. ¿Una película? Pues Independence Day. ¿Grupo o cantante favorito? Hombre G. ¿Una canción? Hoy voy a pasármelo bien. ¿Me cantarías un poco? Va a ser que no. ¿Deporte preferido? Deporte, el fútbol. ¿Equipo o jugador equipo o jugador favorito? Pues el Fútbol Club Barcelona y ese. Porque al final el Muchamel está en otra liga, pero si no el Muchamel también. ¿Color favorito? El azul. ¿Una estación del año? Invierno. ¿Una fecha importante en tu vida? 28 de agosto del 2014. ¿La tortilla de patatas con o sin cebolla? Con cebolla. ¿Hay algo que te dé miedo, asco? Sí, las inyecciones o agujas. ¿Un personaje histórico? Emilia Earhart. ¿Cuál es el emoticono que más usas en...? Pues son dos, el de la cara sonriendo con lagrimitas y el que pone así, el hombre que se pone así, como que la ha cagado. ¿Eres puntual? Sí. ¿Si pudieras elegir un superpoder? El de ayudar a las personas. ¿Tienes alguna manía confesable? Sí, me gusta controlar la situación y poder atajar todos los problemas que surjan en el momento. ¿Eres más de series o de películas? De series. ¿Tienes algún juego de mesa favorito? Sí, el Monopoly. ¿Nochebuena, Navidad, Nochevieja o Reyes? Todo. ¿Qué te trajeron este año los Reyes Magos? Una cartera. ¿Cuál es la página web que más visitas? Pues no hay ninguna especial, sobre todo por mi ocupación, pues de información en general y algunas veces de deporte. ¿Para comprar eres más de tienda física o de internet? Tienda física. ¿Qué pregunta no te hemos hecho y te hubiera gustado contestar? Bueno, suena típico, pero a lo mejor otros compañeros también lo dirán. No sé, son muchas y no sé, ahora mismo no sé decirte. ¿Nos puedes dejar un mensaje a todos los muchameleros en esta época tan complicada? Pues nada, que poco a poco estamos saliendo, que ahora con la vacunación ya vemos un poco la luz al final del túnel y que nada, que hay que dejarla todo en manos de los médicos y las médicas y de los científicos y científicas y poco a poco saldremos. Y finalmente, para los que nos están viendo, ¿un mensaje para que consigamos que se suscriban a nuestro canal? Pues nada, aquí encontrarán toda la información del ayuntamiento, las nuevas tecnologías, lo que tiene. Antiguamente eran los periódicos y los bandos. Nos hemos modernizado y ahora tenemos que utilizar estas herramientas que disponemos, así que os animo a todos a que os suscribáis a todos los canales, redes sociales del ayuntamiento y simplemente que utilicéis los medios digitales que nos hacen estar más cercanos al ciudadano y a la ciudadana.